unimpressed by all the history he keeps making. Fantastic, fantastic win for John McGuinness, and well deserved. Durante años ha sido el mejor road racer del mundo y aún a día de hoy sigue siendo competitivo con casi 50 años. Cuando se habla de personas que han nacido para competir, es imposible no pensar en uno de esos racers que ya se han convertido en mito a base de superar una y otra vez sus propios límites. Hablamos de John McGuinness, uno de los mejores pilotos de carreras de carretera de todos los tiempos. Y es que, pese al tiempo que pase, probablemente sigamos viéndolo sobre la moto, dando todo lo que tiene en su interior, para ir lo más rápido posible. No en vano, ya tiene 50 años y ha llegado a un acuerdo con Honda para participar en este año en algunas pruebas de exigencia de la Northwest 200 o el Tourist Trophy de la Isla del Hombre. Para afrontar tales retos, en el año de sus 50, John McGuinness contará con una Honda CBR 1000 RSP, con la que llegará al centenar de carreras en el TT. La prueba que le ha elevado a los altares, ya que con 23 victorias es el segundo piloto más laureado de todos los tiempos. Solo por detrás de otro mito de los road racers, el gran Joe Dunlop. Será el 30 aniversario de la Fireblade. Yo tendré 50 años y también celebraré mi carrera número 100 en el TT, así que parece que todo estaba predestinado a ocurrir, comentó el propio McGuinness. A lo que añadió, va a ser un año especial por todo lo que ha sucedido, también por volver a la Northwest 200 y a la TT y ver a todos corriendo allí de nuevo. Tengo ganas de estar ahí otra vez. Un road racer, que es todo un mito, volverá a las carreras este año y hablaremos sobre la afición de McGuinness, cómo le vino dada por crecer en un entorno propicio para ello. Pero nada más lejos de la realidad. De hecho, su padre trató de alejarlo del negocio familiar de reparación de motos. McGuinness iba para ser un albañil inglés, pero no podía dejar de pensar en las motos y la velocidad. De manera que a los 18 años tuvo la oportunidad de participar en una carrera de resistencia. Y claro, una vez que sintió de primera mano la adrenalina que provocaba la competición, no cejó en su empeño hasta convertirse en piloto de carreras. A partir de ahí, trabajó para poder comprarse su propia moto, una Yamaha TZ250, que no llegó hasta 1992, 2 años después de su participación en Antri. La oportunidad la tuvo a partir de los 24 años, y visto los resultados que lograría, muchos se preguntan qué hubiera ocurrido si su carrera se hubiera iniciado a la edad que lo hacen las de muchos pilotos que llegan al campeonato del mundo del motociclismo. Su primera aparición en el TT de la Isla del Hombre fue 4 años más tarde, en 1996, y no lo hizo nada mal en su estreno, ya que acabó en 15º, siendo el mejor debutante de su año. Desde ese momento ya no quiso volver a bajarse de la moto y comenzó a escribir su historia como piloto de carreras a los 24 años de edad. Hecho para la velocidad, así se llama su libro, y no le falta razón. 3 años después de su estreno en el TT Isle of the Man y a lomos de una Honda llegó su primera victoria en esa prueba, la categoría Lightweight 250, participando en múltiples categorías, edición tras edición. El palmarés de McGuinness acumula un cómputo global envidiable. 23 victorias en el Tourist Trophy de la Isla del Hombre, incluidas 2 en el TT0 con motos eléctricas, siendo el segundo piloto que más ha ganado en toda la historia. A tan solo 3 de alcanzar a Joe Dunlop,
y está en la primera posición. Además tiene un total de 46 podios en esta prueba. Ganadas 6 Northwest 200. La primera llegó en el año 2000 y la última hace tan solo 10 años, en el 2012. Sumó incluso un doblete en el 2004 en las categorías de 600 centímetros cúbicos y 400. También tuvo un gran premio en Macao en el 2001 con una Honda CBR 954RR. Aunque ha basado casi toda su carrera deportiva en las competiciones de carretera, también le ha gustado las de circuito. El mismo año de su primera victoria en el TT, se llevó el Campeonato Nacional Británico de 250 centímetros cúbicos. También ha competido en la categoría World Super Sport, el Campeonato Mundial de Superbikes, en la temporada 2002, donde solo sumó 4 puntos y quedó tercero en 2009, en el Campeonato Británico de Super Sport. La leyenda de John McInnes también se extiende sobre el Campeonato del Mundo del Motociclismo entre 1997 y 2000. El piloto de Morecambe participó de maneras consecutivas en los 4 grandes premios de Gran Bretaña, empezando por la categoría de 250 centímetros cúbicos, donde acabó 14º, y pasando en 1998 a 500 centímetros cúbicos, donde logró su mejor resultado con una 10ª posición. Además, fue el primero en superar la barrera de las 130 millas por hora en la Isla del Hombre, en el 2009 llegando a las 131 millas o 211 kilómetros por hora. Más tarde, en el 2015, rompería de nuevo su récord con 132 millas o 213 kilómetros por hora, que habían marcado un año antes Bruce Anstey. El accidente que sufrió el 11 de mayo del 2017 durante la lesión de clasificación para Northwest 200 puede haber marcado un antes y un después en la carrera deportiva de McPants, apodo que recibe en honor a la medida de las jarras de medio litro de cerveza. En ese accidente se fracturó la tibia, el peroné, 4 costillas y 2 vértebras, y la recuperación fue lenta. Incluso tuvo que perderse su prueba estrella de la Isla del Hombre. Aunque meses después, en julio, Honda confirmó que se debía a un fallo en la centralita y no a un error humano, lo cierto es que no optaron por él para la temporada del 2018, por lo que la presencia del veterano piloto y sus ganas de convertirse en el hombre con más victorias en el TT quedaron fuera. Lo cierto es que John McInnes, en una entrevista concedida a Bennett, habló de una posible retirada de las categorías principales en los TT con las Superbikes. El problema no es la edad, sino la suma de los años más el accidente. Él es consciente de que con 20 años menos estaría haciendo cualquier cosa para volver cuanto antes, pero ahora lo que quiere es respetar los tiempos necesarios para estar en condiciones y recuperarse totalmente. También sabe que por mucho que él tenga un nombre importante dentro de las Rail Racers y haya hecho historia tras él, hay 30 chavales deseando sustituirle, por lo que no descartaba ya en aquel momento que Honda no contase con él para la temporada. Correrá el Tourist Trophy 2022, el primero tras 2 años de parón, y posiblemente su último TT, con sus 23 victorias, es sin duda el mito viviente del TT. No ha tenido carreras en la Isla de Man, acorde con su impresionante currículo. En 2017 no pudo correr debido a la grave lesión en la pierna que se produjo en el Northwest 200. En 2018, y habiendo fichado por Norton, todavía estaba convaleciente de su lesión. En 2019, y con BMW, tuvo que retirarse por avería. Y aunque pudo lograr un segundo puesto en el TT0, y ni en el 2020 ni en el 2021 ha habido TT debido a la pandemia. McInnes regresará a la carrera de la montaña de la mano de Honda y con sus 50 años cumplidos, sabiendo que será una tarea difícil. El piloto de Morecambe recibió el martes la medalla de miembro de la excelentísima Orden del Imperio Británico, MBE, en el Castillo de Windsor,
de la mano de la princesa Ana de Inglaterra. John dijo que recoger la medalla de manos de la princesa real fue la guinda del pastel de su carrera deportiva. Estoy muy contento, realmente orgulloso. Mi familia está orgullosa, los niños están orgullosos. No puedo esperar llegar a casa y enseñárselas. Tras el acto, McGuinness habló sobre el próximo Tory's Trophy a los micrófonos. La última vez que corrí allí, no hice un gran TT y no quería terminar mi carrera deportiva con una retirada por avería. Así que este podría ser mi último TT, confesó el bravo piloto británico. McGuinness contó que algunos pilotos estaban algo tensos por volver a la carrera de Isle de Man después de los 2 años de ausencia debido a la pandemia. Sobre el regreso a las carreras, todos estamos un poco nerviosos, especialmente nosotros, los pilotos. Todos hicimos algunas carreras durante COVID, pero no road races como las de Isle de Man, así que todos hemos estado ausentes durante 2 años. Y en estos 2 años, el desarrollo de las motos no se ha detenido. Ahora, ya hay muchas hiperdeportivas que de serie superan holgadamente los 200 caballos. Las motos son cada vez más rápidas. Ninguno de nosotros ha estado allí desde hace tiempo, así que todos estamos nerviosos. Hay mucha expectación, pero mira, una vez lleguemos allí, será fácil. Serán esos conocidos 320 km por hora. Haremos lo que sabemos hacer. Por otro lado, son pocos los que se imaginan a John McGuinness llevando su moto al límite, en circuitos no urbanos, ya que el piloto nacido en Morecambe llevó a un nuevo nivel la conducción en road racers. Esto se ha traducido en las citadas 23 victorias en la Isla del Hombre, 46 podios totales y varios récords de velocidad. 6 triunfos en la Northwest 200 e incluso una victoria en el peligroso Gran Premio de Macao en la edición de 2001. En definitiva, una carrera de leyenda para un piloto que sigue escribiendo su historia con 50 años. Espero que hayan disfrutado el video de una leyenda del TT. No olviden suscribirse y dejar su like para seguir apoyando al canal y ver más videos así. Solo en Motorrevisa. Bye.